Hola, soy Ingenito, y estoy aquí para mostrarte el mundo geológico y minero del Perú. Sigue mis aventuras en las redes sociales del Ingemet. Hola, soy Ingenito, y estoy aquí para mostrarte el mundo geológico y minero del Perú. Sigue mis aventuras en las redes sociales del Ingemet. La ingeniería es parte de nuestras funciones principales de nuestra institución. Para dar inicio con esta presentación, contamos con la presencia de nuestro presidente ejecutivo, el ingeniero Henry Córdoba, asimismo del ingeniero Raúl Barajas Lanza, quien es decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura, asimismo de la ingeniera Judith Fuyó Sandoval, y viene en representación del señor rector de la Universidad Privada de Perú. De igual manera, saludamos la presencia de diversos representantes de instituciones de la región, asimismo de los diversos estudiantes que nos acompañan esta tarde en las instalaciones de la Universidad Nacional de Piura, a su vez de la prensa que nos acompaña esta tarde, y de nuestros señores prestadores sociales que vienen sintonizados con la sesión en vivo que venimos realizando a través de nuestros diversos canales digitales. Para dar inicio con esta presentación y poder inaugurar este ciclo de conferencias que vamos a presentar en 9 regiones a nivel nacional, queremos invitar a nuestro presidente ejecutivo, al ingeniero Henry Luna Córdoba. Recibamos un nuevo aplauso. Señor vicepresidente representante de la Universidad
34 aniversario del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INCREMET. El INCREMET es la institución rectora de la cartografía geológica en el Perú. Nosotros nos encargamos de elaborar toda la carta geológica a nivel de todo el territorio nacional. De igual manera, también tenemos otra función nueva, que es la parte paleontológica. Acá en la Universidad de Cuba también hay un área de paleontología, donde el INCREMET ha asumido como ente rector en la parte paleontológica. Otra función importante es el Catastro Minero Nacional. También somos el ente rector y tenemos un catastro único a nivel nacional. Este catastro está integrado con los 26 gobiernos regionales. El día de hoy, la ingeniera Marta León, nuestra representante del INCREMET Piura, nos va a mostrar algunas de estas herramientas cartográficas que tenemos a disposición de ustedes. Tenemos una oficina desconcentrada en Piura que está integrada con el gobierno regional de Piura a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, que es presidida por el ingeniero Hernán García Lavalle, director regional de Energía y Minas, que también es un exalumno y ingeniero de Minas de esta alma mater, la Universidad Nacional de Piura. También quería comentarles, ya que hablo de la Universidad Nacional de Piura, me siento orgulloso de venir a esta casa de estudios, en donde me he formado también, soy de la séptima promoción de ingenieros de Minas de la Universidad Nacional de Piura, y estoy orgulloso de poder regresar a estas aulas y sobre todo ver que ha cambiado mucho. En la actualidad, lo que teníamos en el año 1987 era muy pequeño, ¿no? Ahora ustedes tienen una infraestructura de internet, tienen un auditorio de internet. Entonces, pero no es suficiente la infraestructura. Es importante que ustedes, los jóvenes sobre todo, que se están formando, que estén investigando de manera permanente. Y esa es la preocupación del INCREMET. Por eso, aparte de la Universidad Nacional de Piura, que hemos invitado a la Universidad de Piura y a todas las universidades que se están en esa región, la idea es poder compartir todos los conocimientos geológicos que tenemos en el INCREMET. Tenemos una institución que si tiene cierto año, 44 años, pero tiene 182 años de historia. Y esta historia está relacionada con toda la evolución y los estudios e investigaciones geológicas, mineras y metalúrgicas que se realizan en el Perú desde el año 1952, cuando empezamos la historia del INCREMET. Por otro lado, quería manifestarles que tenemos dos roles fundamentales en el INCREMET. El primer rol es el rol de investigación geológica. Y en este rol de investigación geológica tenemos tres direcciones geológicas: una dirección de geología regional, una dirección de geología ambiental y de riesgo geológico, que también cumple una función muy importante y el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre este tema. También tenemos una dirección de recursos minerales y energéticos. Tenemos en Perú un gran potencial minero, estamos entre los 10 líderes mundiales de potencial geológico y potencial minero, tanto en productos metálicos como en productos no metálicos. También estamos entre los 10 productores mundiales, destacando principalmente por la producción de cobre y de oro. Y, por otro lado, tenemos un gran potencial en el Perú
de productos no metálicos. Piura es la región que lidera los no metálicos a nivel del país. Tenemos la única final de la cocina. Esto nos convierte también en productores mundiales. También tenemos la única mina de fosfato, que también nos incluye dentro del ranking de los 10 productores mundiales de fosfato. Y por otro lado, también tenemos bentonita, tenemos diatomitas. Creo que es importante la presencia de las universidades de Cuba y de la Universidad Nacional, porque lo que nos falta es darle valor agregado a estos productos. Otro tema importante es que en esta región hay mucha energía artesanal. Acá estaba un representante que fue un estudiante de acá de la universidad, que ha formado una asociación que se dedica a formar a los jóvenes profesionales de acá de la Universidad Nacional de Piura, y que está haciendo capacitación en los centros mineros artesanales que existen en Tuyo, Las Lomas, Zapotica, ¿no? Toda esta zona con la frontera con el Oro, donde hay una gran producción aurífera. Entonces, ahí también tenemos que trabajar. Ya el INGEMET ha hecho estudios correspondientes y hay boletines geológicos de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos. Y por último, no solamente tenemos que hablar de pequeña minería, de mediana minería, sino que también tenemos que hablar de gran minería. Y creo que acá tenemos en Piura la oportunidad de poder desarrollar también la gran minería, para lo cual tenemos que apoyar la puesta en marcha del proyecto minero Río Blanco, un proyecto que está en la zona limítrofe con el Ecuador, con un gran potencial de cobre que generaría muchos puestos de trabajo, no solamente para los ingenieros de minas, geólogos, metalurgistas, estudiantes de ambiental, sino para todos. Incluso en la actualidad se trabaja mucho con antropólogos, con sociólogos, ¿no? Con agrónomos. Entonces, es una posibilidad de incrementar, digamos, y generar mayor cantidad de puestos de trabajo para los profesionales de nuestra región. Por otro lado, también tenemos un gran laboratorio donde se procesan todos los minerales. Y aparte también tenemos otro laboratorio de imágenes satelitales. Contamos también con un sistema de información geográfico muy potente, reconocido mundialmente, que es el GeoCadmin y el SIDENCAT. Y todas estas herramientas ustedes las tienen online. Espero, señores decanos y señores representantes de la Universidad de Piura, poner a su disposición en digital toda la geología de la región Piura para que ustedes la difundan no solamente con sus alumnos, sino para que la puedan difundir a nivel de toda la región. La geología es base para todo, es base para el ordenamiento territorial, es base también para las construcciones, es base para la infraestructura y es base para el desarrollo de las actividades mineras en general. El otro rol que tenemos es el rol concedente. Otorgamos concesiones mineras para el régimen general, que es la mediana y gran minería, y también estamos trabajando con el gobierno regional de manera conjunta, que se encarga de otorgar concesiones para la pequeña minería y para la minería artesanal. Asimismo, el gobierno regional de Piura también tiene a su cargo el rol de formalización minera. Entonces, hay muchas actividades en las que tenemos que trabajar de manera conjunta las universidades, el gobierno regional, el gobierno nacional, las municipalidades provinciales de Ayabaca, de Huancabamba, para poder generar mayores recursos para la región.
tenemos que poner nuevas operaciones en marcha. Tenemos en cuenta que Piura también, su fuente de ingresos principal es el petróleo, pero hay que tener en cuenta que todo se agota, ¿no? Entonces hay que buscar otras fuentes de financiamiento para el gobierno regional, para las municipalidades, a través de canon, de regalías, de derecho de vigencia, entre otros, y esa fuente de trabajo la pueden otorgar proyectos de importante y gran envergadura en la región. Finalmente, también en la parte geológica tenemos un área hidrológica, ¿no? Y estamos también preocupados de la colmatación, por ejemplo, que en este momento se tiene a nivel del río Piura, a nivel de la colmatación, por ejemplo, de la represa del Chira, la represa de San Lorenzo. Entonces creo que también nosotros como INGEMET podemos ayudar a brindar soluciones técnicas para este gobierno regional. Nos preocupa, por ejemplo, que en este momento el río Piura no tenga un desfogue hacia el mar, ¿no? Y que constantemente estemos sufriendo de inundaciones. Y para eso también es básico la geología. Entonces, tenemos muchos temas para seguir trabajando con la región Piura y creo que el equipo del INGEMET que está presente el día de hoy ha venido justamente a presentarse ante ustedes y abrir las puertas para poder trabajar de manera conjunta y también ayudar y colaborar en la formación de los profesionales de geología, de minas. No hay acá metalurgia, pero sí hay petróleo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de manera conjunta y también queremos trabajar con los profesionales de ingeniería industrial, tanto de la Nacional de Piura como de la Universidad de Piura, también con los ingenieros civiles, con los arquitectos, para el tema geológico. Entonces, hay muchas actividades que vamos a realizar en conjunto y esperemos que esto lo podamos lograr. Sin más preámbulos, declaro inaugurada este ciclo de conferencias del día de hoy, donde vamos a poder conocer un poco más de la geología regional y de todos los recursos que tenemos en esta importante región. Muchas gracias. Bien, de esta manera agradecemos las palabras del ingeniero Henry Luna Córdoba, quien es presidente ejecutivo del INGEMET. Como bien lo ha mencionado, el objetivo de estar reunidos esta tarde es poder presentar a toda la ciudadanía de la región la importante información que elabora INGEMET respecto a geología y minería, y sobre todo en la región Piura. Vamos a continuación a dar inicio con la primera conferencia de esta tarde, no sin antes nuevamente agradecer la presencia del ingeniero Raúl Badajoz, quien es decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura. De igual manera, de la ingeniera Judith Chullón Sandoval, quien viene en representación del rector de la Universidad Privada de Piura. A ustedes nuestro agradecimiento por su participación especial esta tarde. Los invitamos, por favor, a la parte de adelante de las butacas para que puedan acompañarnos en las conferencias. Antes de dar inicio con la primera conferencia, queremos de igual manera saludar a nuestros seguidores en nuestras redes sociales que se vienen conectando en este momento vía streaming a través de las diversas regiones de nuestro país. Como bien lo mencionaba el ingeniero Luna, esta tarde vamos a presentar información importante y relevante de la región Piura. Vamos a dar inicio con la primera conferencia, el cual se denomina Productos y Servicios que ofrece el INGEMET, el cual estará a cargo de la ingeniera Blanca León, quien es especialista del órgano desconcentrado de Piura, a quien recibimos con un caluroso aplauso, por favor. Buenas tardes con todos.
autoridades presentes, personal de primer, ingeniero Henry Luna, presidente ejecutivo del IPEMER, algunos estudiantes de la Facultad de Minas, de las diferentes escuelas. Agradezco la presentación del señor Anthony. Mi nombre es Blanca León Hidalgo, soy ingeniera de Minas, a lo cual tema es productos y servicios que ofrece el ingeniero. El IGEMER, ¿qué es el IGEMER? El IGEMER es un organismo público técnico especializado del sector de energía. ¿Qué es lo que genera el IGEMER? El IGEMER es el que me da y provee información geológica y administración de los derechos mineros. Pues todos aquí sabemos que el IGEMER es donde parte la minería. Su objetivo institucional es investigación geológica minera y el otorgamiento de los títulos de las concesiones mineras. Tenemos lo que es la Carta Nacional. ¿Qué es la Carta Nacional? La Carta Geológica Nacional comprende el cartografiado de mapas a diferentes escalas. Podría ser 1 sobre 6.000, 1 sobre 50.000 o 1 sobre 25.000. Los diferentes formatos los podemos tener en lo que es PDF, en Excel. Mayormente, es muy importante, mejor tenerlo en Excel. ¿Por qué? Porque Excel ya sabe lo que es referenciado en las coordenadas UTI. Esta parte nacional está en escala 1 sobre 100.000 y los cuadrados que lo conforman son 500 cuadrados. Cada cuadrado tiene una extensión de 52 kilómetros. La paleontología. ¿Qué es la paleontología? Dentro del IGEMER también vemos la información que es muy importante, en donde nos muestra o se caracteriza por el estudio del registro fósil para la reconstrucción de la historia de la vida en la Tierra. La metalogénica. El mapa metalogénico, como verá, es un mapa muy importante, sobre todo para lo que es ingeniería de mina, geología, en donde podemos ver los recursos minerales. Verán, tenemos lo que es el cobre, zinc, oro, una cuenca de la corona. Epitermal de oro en epitermal de oro en Vietnina, entre otros más. Entonces, ¿qué es lo que nos refleja este mapa de la paleontología? Es una herramienta poderosa que se refleja para fomentar la producción minera en nuestro territorio, en nuestro hermoso territorio. La hidrología. Se pueden determinar zonas de alimentación o recarga, dirección de flujo y surgencia de agua subterránea, que es muy importante también para los trabajos de minería. El mapa del libro geológico del Perú. Este mapa ha sido muy consultado, creo que por todas las entidades, en especial por INDECI, ya que es muy importante identificar las zonas más vulnerables ante desastres naturales en el Perú. El mapa geotérmico del Perú. Las principales fuentes geotérmicas, como observarán, es en la región de Ayacucho, uno, Arequipa, Moquegua y Pasto. El catastro de aguas residuales también es muy importante dentro del INDECI, dentro de lo que es la minería. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que prever, como mineros, tenemos que prever antes de hacer un derecho minero. Ya que estas zonas son muy importantes y tenemos que conservarlas. Las diferentes entidades competentes, como el Instituto de Ambiente, que tiene sede en Chapá, municipalidades, FINC, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, gobiernos regionales, entre otras entidades, nos proporcionan la información para nosotros poder tener la evaluación al momento de que un usuario minero
a la oficina y pueda chequear sus derechos mineros. ¿Qué es lo que pasa cuando un derecho minero cae dentro de una área natural? Tiene muchas restricciones, ¿cierto? Algunos en su totalidad y en otros parcialmente. Entramos al tema de lo que es el geocarmín. El geocarmín tiene que ser referente a lo que es la geología, el catastro minero. Nos permite analizar y elaborar mapas. Se dice que el geocarmín es un sistema geográfico de funciones que permiten el fácil tener información. Este sistema es totalmente gratuito. El geocarmín fue creado por el IGB. Ha implementado un puesto de disposición de los usuarios públicos en general, con más de 40 capas de información que permiten facilitar la búsqueda de información, tanto geológica como catastral minera. Los principales beneficiados tenemos la población, estudiantes, comunidades, entidades públicas, entidades privadas, inversionistas y investigadores. Los principales son gobierno regional, gobiernos locales, universidades nacionales y las comunidades. Vamos a entrar o a ingresar al geocarmín. ¿Cómo ingresamos al geocarmín? A través de la página web de Ingemet. Esta página es totalmente libre y gratis, ya sea por una laptop o por un teléfono celular. Tenemos tres maneras de cómo poder ingresar al geocarmín. Uno es por el código del derecho minero, dos por el nombre del derecho minero y el tercero es por el titular. Mayormente es el código del derecho minero. Luego nos vamos a buscar y vamos a ver el resultado, como es este caso. Nosotros hemos escogido este derecho minero con el código 01027-4214. Podemos también nosotros seguirlo de un móvil y vamos a tener esos resultados. Ingresamos y vamos a tener esta tabla en donde nos va a dar información acerca del expediente, acerca del resumen y los pagos. En los pagos tenemos lo que son pagos por derecho de vigencia y pagos por derecho de penalidad. Son dos pagos totalmente diferentes. El pago por derecho de vigencia se hace anualmente. El pago por derecho de penalidad es lo mismo. Pero el pago por derecho de vigencia es desde el momento que usted va a hacer un petitorio minero, se hace pago por derecho de trámite y más el pago por derecho de vigencia. El pago por derecho de trámite está en base al 10% de la UIT. Y el pago por derecho de vigencia es $3 por hectárea. Máximo que puede peticionar son 1,000 hectáreas. Muchos a veces van y peticionan 1,200 en un solo bloque, por lo cual ese derecho minero puede ser rechazado. Es por eso que se les dice que tal vez hay personas que quieren peticionar 3,000 hectáreas, lo pueden hacer por bloques, cada uno de 1,000 hectáreas. También tenemos el ingreso por el nombre del derecho minero. En este caso hemos escogido el derecho minero llamado CP7. Vamos a tener el mismo resultado. O
también en este caso, también por el titular, Cemento Pacasmayo. La diferencia que hay cuando nosotros ingresamos el código, el titular o el nombre del derecho minero, es preferible tener el código, ya que si nosotros vamos por el nombre, nos puede aparecer ese mismo nombre 2 a 3 veces. Y si nosotros optamos por el nombre del titular, el titular puede tener 4, 5, 6 derechos mineros. Para ver la información, nosotros ingresamos a este librito y vamos a tener toda la información del derecho minero, como lo podemos observar acá. Ahora, si nosotros queremos descargar o imprimir este derecho minero, vamos, picamos en descarga del expediente. Luego tenemos también, igualmente en el cuadro de resultados, seleccionar ver resúmenes. Y también tenemos el resumen de los pagos de derecho de vigencia y penalidad. Además, tenemos la facilidad dentro de este listado de capa, lo que es la Carta Nacional. Podemos superponer el derecho minero a lo que es la Carta Nacional. Ahora, a veces nosotros decimos está muy poco gestionado. Tenemos la facilidad también de poder disminuir la imagen. Como verán acá, está demasiado cargado. Acá ya está un poco más transparente lo que es la Carta Nacional y acá aún un poco más transparente. ¿Cómo podemos ingresar? Estamos aquí en lo que dice Carta Nacional. Hacia la derecha tenemos un triangulito. Desplegamos ese triángulo y podemos ver que sale un listado de transparencia. Disminuimos la transparencia y nos queda esta imagen. Además de eso, nosotros tenemos lo que es la galería de mapas base. El que es más consultado viene a ser el National Geographic. Tenemos superpuesto a una de las capas del mapa base, el derecho minero, como ven. Además de eso, nosotros tenemos estas cuatro hermosas herramientas en el geogramín. Búsquedas y consultas, análisis espacial, herramientas, información. Nos vamos a centrar en lo que es búsquedas y consultas. El plano catastral minero en formato A4, horizontal o vertical con listado de derechos mineros. Catastro por región, provincia, distrito, con sus respectivas estadísticas, las coordenadas UTM, como vemos, el catastro por región, proyectos mineros, podemos ubicar una coordenada, podemos hacer una preevaluación ingresando las coordenadas del derecho minero, tenemos la consulta también de distribución, consultas avanzadas y también ahora también contamos con lo que es la transformación de coordenadas. Ya que nosotros las coordenadas las estamos trabajando en WGS84. Anteriormente la trabajábamos en PESAT56. Tenemos cómo elaborar el plano. Ingresamos lo que es un par de coordenadas, el este y el norte. Indicamos en qué zona se encuentra el radio. Puede ser 2 kilómetros, 8 kilómetros, 8 kilómetros. Y de acuerdo al radio se va generando la escala. Luego nosotros aplicamos lo que es plano y listado. Tenemos el plano listo para impresión y de acuerdo a este plano también tenemos un listado de todos los derechos mineros que están ingresados en este plano. Aparte, también nosotros tenemos el producto de lo que es GeoGasmin móvil, que viene a ser una aplicación web que se adapta a cualquier dispositivo móvil. ¿Qué nos permite? Nos permite consultar los expedientes, búsqueda del catastro
medir área y distancia, búsqueda de minerales y la ubicación del mapa. Aparte, también tenemos lo que es el geocadmín económico. ¿Qué nos refleja el geocadmín económico? Lo que es el canon minero energético, las regalías, vigencia y penalidad, recaudación tributaria y gestión del gasto. Podemos ingresar geocadmín. Tenemos lo que es el geocadmín económico, el geopromite, el geomap Perú en alerta, petitorio minero online, SIDENCAP, ALIDER, el repositorio institucional. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de la ingeniera Blanca León, quien es especialista técnica de nuestro órgano desconcentrado en la región Piura, como ustedes lo han visto en sus pantallas. A través, escaneando los QRs que ha mostrado la ingeniera Blanca, podrán acceder a nuestros diversos aplicativos, como es el geocadmín económico, el Perú en alerta, el ALIDE, el repositorio institucional, entre otros. Muchas gracias, ingeniera Blanca, por la importante información que nos ha presentado esta tarde. Vamos a continuación a invitar al ingeniero Elmer Bolanger, quien es investigador de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, quien nos va a presentar la importancia económica de los minerales industriales. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Muy buenas tardes con todos y todas. Me siento muy contento de estar en esta casa de estudios. Soy un paisano más de todos ustedes. Nací en Lobitos, así que creo que todos estamos en familia. Bueno, el tema de hoy que le voy a brindar es importancia económica de los minerales industriales. Es un tema que está muy de moda. Que de repente no muchos conocen, pero hoy día vamos a hablar algo y sobre todo lo que tenemos en nuestro departamento. Bien, ese es el contenido, así ya, en forma breve, de lo que vamos a tratar, ¿no? ¿Qué son minerales industriales? La importancia económica que tienen estos, la génesis u origen de estos minerales industriales. Algunos minerales industriales, o no algunos, sino los minerales industriales que tenemos en el Perú y también los que tenemos en Piura. Y cerramos con algunas conclusiones. ¿Qué son los minerales industriales? ¿No? Entendemos por minerales industriales las rocas y minerales que son explotados por su valor no metalúrgico. Aquí no hablamos de fundiciones, hablamos de procesos industriales, ¿no? Lo importante acá es que tienen propiedades físicas y químicas, ¿no? Que los hacen muy aplicados en una variedad de usos domésticos e industriales. Y tampoco podemos vivir sin ellos. Todo está relacionado en nuestra vida diaria a los minerales industriales. Y vamos a verlo poco a poco. Cuando hablamos de propiedades físicas, estamos hablando, por ejemplo, de abrasividad, ¿no? La bauxita, que es un abrasivo, absorción, la bentonita, que eso lo vamos a ver poco a poco en las aplicaciones, la filtración, la diatomita, la blancura en el titanio, que sirve para pinturas, y la refractariedad de la famosa andalucita, que con mucho orgullo la tenemos en nuestra región y en el Perú. En cuanto a las propiedades químicas, acá sí es muy importante cuando nosotros mandamos a analizar por elementos mayores o por óxidos mayores, como se conoce. Por ejemplo, lo que manda acá es, en el caso de la andalucita, por ejemplo, el contenido de Al2 o 3, de aluminio, ¿no? Es muy importante este punto. Y por ejemplo, por el caso de las calizas, el carbonato del calcio,
En el caso de la diatomita, el SiO2. En el caso de los minerales de litio, el LiO2. Y para los fosfatos, que creo que ya todos conocen, ¿no? Con los Mayova, se mide por el contenido de P2 o zinc. No recuerdo bien, creo que en estos momentos los amigos de Fosfato Bayora trabajan con algo de 28 a 30% de contenido de P2 o zinc. Es un buen contenido de fósforo. Esto acá que les quiero presentar es una tabla general, podríamos decir así, orden alfabético de los minerales industriales, ¿no? Como ustedes ven ahí, están rocas y están minerales. Eso no quiere decir que estamos hablando de lo mismo. Es una clasificación, ¿no? Ustedes ven ahí en orden alfabético, ¿no? Eso es todo lo que tenemos a nivel mundial, de acuerdo a las fuentes que tenemos al final, ¿no? Desde la lunita, la rosita, ¿no? Vamos avanzando, fosfatos aparece acá, ¿no? La piedra pómez, pisolana, ¿no? Las rocas ornamentales, que tanto tenemos arenisca, caliza, granito, mármol, pumice calcáreo, pizarra, sillar, travertino, ¿no? Hasta el circón. Esto es una clasificación de minerales industriales por orden alfabético. Estos son los minerales industriales. Ya muchos de ustedes de repente conocen todos estas rocas y minerales que están acá. Acá, como ustedes ven, no tenemos cobre, no tenemos oro, no tenemos zinc, no tenemos plata, no tenemos plomo. Porque esos no son minerales industriales. Minerales industriales son los que están relacionados, por su mismo nombre lo dice, a la industria. ¿No? La andalucita, a la industria de refractarios. Los agros, a la industria de construcción. La baritina, para los lodos de perforación, ¿no? La bentonita, como absorbente y también para lodos de perforación, ¿no? Los boratos, para también vidrios. El caolín, para cerámicas. La diatomita, como filtrante. Así vamos avanzando. Muy de moda, el litio. Este es un mineral que se llama espodumena, que es el principal mineral de litio que es explotado en Australia. Es una fuente muy rica de litio, ¿no? Es un silicato. Y así vamos avanzando, ¿no? En orden alfabético. Y estas son las rocas ornamentales que ustedes conocerán, ¿no? Este es un bloque de granito. Acá no sabía, no sé por qué, ¿qué pasó? Estas son las pizarras y este es un bloque de travertino, ¿no? En el negocio de los minerales industriales, hay tres pilares muy importantes que debemos tener en cuenta. Y creo que acá hay muchos estudiantes de ingeniería de minas y de repente también de ingeniería geológica y también de otras facultades que van a estar en este negocio, ¿no? Algunos, si han practicado en Bayova, ya saben cómo es el negocio de los minerales industriales. Pero estos tres pilares, le llamamos nosotros, el factor geológico minero ambiental, el tecnológico y el económico, tienen que ir de la mano en el negocio de los minerales industriales. Si estos tres no están juntos, entonces no marcha la cosa. Por ejemplo, en el factor geológico minero ambiental es muy importante las características de los yacimientos. ¿Cómo es el yacimiento? ¿Cómo se presenta el yacimiento? ¿No? Las propiedades de los recursos, el conocimiento de las reservas, la explotación. Tenemos que asegurar reservas, tenemos que asegurar abastecimiento para nuestros clientes. Y también, muy importante, el control ambiental. En cuanto a los factores tecnológicos, tenemos el uso, al cual le vamos a dar el mineral industrial. Las especificaciones técnicas, que es muy importante en este negocio, ¿no? Y yo siempre pongo el caso o el ejemplo de la baritina. La baritina, como todos ustedes conocen, tiene un peso específico de 4.5, ¿no? Y para el negocio del petróleo, algunos trabajan con 4.20. Si hoy soy un empresario petrolero y le digo, señores, quiero buscar, señores ingenieros de minas, estoy interesado en buscar baritina, un 4.20 de peso específico, ¿no? Entonces, bueno, está bien a buscar entonces. Pero si usted me presenta y me dice, señor, yo tengo una baritina, pero con 4.199, yo le diré, muchas gracias, señor, siga buscando uno de 4.20.
Este negocio es así, muy exigente. Las especificaciones son muy importantes. Y las impurezas también, ¿no? Que no tienen que ir ahí. Procesamiento, también los procesos de tratamiento muy importantes. Y la sustitución, cuando un mineral puede ser reemplazado por otro mineral industrial también que cumple las mismas funciones. Ya lo vamos a ver. Y esto también es muy importante, el económico, ¿no? El mercado. Si no existe un mercado, pues no tenemos nada que hacer con los minerales centrales. Podemos tener un gran yacimiento, pero si no tiene el mercado, ahí estará durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Tenemos que ver las características del mercado y los precios nacionales e internacionales. Por ejemplo, en estos momentos, el litio está muy de moda. Creo que en estos momentos está no sé cuántos miles la tonelada, cuando antes estaba, ¿qué le digo? $5,000, algo así, ¿no? Eso es lo que manda acá. Acá tienen los principales mercados de los minerales industriales. Esos son los principales mercados que tenemos en los minerales industriales, ¿no? Por ejemplo, abrasivos, absorbentes, en la agricultura, ambiental, el negocio de las baterías que está muy de moda, el caucho, el cemento, tenemos cementera acá en Piura, cerámica, ¿no? La construcción, ¿no? Recuerden que ya se viene un fenómeno del niño muy fuerte, así que esto va a tener mucho que ver. Cosméticos también, detergentes, la fricción, fundición, metalúrgica, la industria del papel, la industria de perforación, tenemos nosotros acá en nuestra región petróleo, la industria de la pintura, plásticos, químicos, refractarios, aquí juega muy importante la lucita. También hay minerales retardantes de llama, que son ignífugos, se llama, que sirven para aplacar prácticamente el fuego, no permiten que el fuego avance. La soldadura y la industria del vidrio, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los tantos que hay en cuanto a los usos de los minerales industriales. Por ejemplo, la arcilla, lo reservamos siempre con la cerámica, la arena con el vidrio. Claro que es una arena, por supuesto, muy cuarzosa, ¿no? De alto contenido de sílice. La bauxita como abrasivo, la caliza relacionada al cemento, y así, ¿no? El talco a los plásticos y el yeso a las planchas o lo que se conoce como driver. Esto lo vamos a ver así de forma rápida. Esto es lo que se llama la casa de minerales. Esta es una casa que ustedes ven acá, todo esto que rodea son minerales industriales. Todo esto que está acá, ¿no? Esto no le voy a decir que lo vamos a ver ahorita porque imagínense todo el tiempo que nos tomaríamos, pero la diapositiva va a estar para el acceso de todos ustedes. Aquí vamos a detenernos un poquito en cuanto a los usos y por qué son tan importantes los minerales industriales, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos un tapizón en casa, ¿no? El tapizón en sí no es que tenga caliza, sino el pegamento que se le aplica para ponerlo en el piso, ¿no? Es de caliza. Los focos que utilizamos, ¿no? Es arena ceniza, tiene que ser de espato. La cafetera, que muchos de nosotros tenemos el café, ¿no? Tiene caliza y talco para esto. El periódico, ya casi ya no leemos porque ahora todo es internet, ¿no? Tiene caulín, caliza, talco. Las tostadas y pasteles también tiene yeso. Los platos y vajillas tienen cerámica, ¿no? Arcilla común, arcilla plástica, caulín. También alimentos vegetales, los fertilizantes. Aquí juega un papel muy importante los fosfatos de bayón, ¿no? Y si no me falla la memoria, en este momento somos una población mundial de algo de 8.000 millones, no me equivoco, de habitantes. Dentro de unos años seremos 10.000 millones, entonces vamos a necesitar fosfatos, ¿no? Y también yeso y caliza, que son correctores de suelo. Para la pasta de dientes, creo que todos nos lo vamos al momento de, ¿no?, de levantarnos. Utilizamos diatomita y caliza. Esto, la diatomita, cumple un rol importante porque es abrasivo. El abrasivo significa que cuando usted se cepilla los dientes, le está barriendo la suciedad, ¿no? Le está limpiando, es como si se le pasara una lija o algo así, ¿no? Y detergente también, tiene boratos, fosfatos, otra vez acá miren presente los fosfatos. Y los limpiadores de cocina, muchos conocemos, tienen sílice, tienen jerapome, tienen diatomita, le pata caliza,
las baldosas y joyería también las pierde. La cama de gatos, ¿no? Creo que muchos de nosotros tenemos una mascotita, ¿no? Un gatito o una gatita, ¿no? Estas son los baldecitos con sus arenas, ¿no? Que son constituidas por corderita, por bentonita, cebolita o diatomita, ¿no? Que sirven para absorber la orina de los gatos y su excremento, ¿no? Estos son, sirven para eso. Y las botellas y vasos de vidrio que también tienen, ¿no? Arena silicio, boratos y caliza, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en todo esto, miren, la caliza aparece acá, la caliza aparece acá, la caliza aparece acá, ¿no? La caliza aparece acá, la caliza aparece acá, acá, ¿no? Y acá. La caliza es el mineral industrial que más usos tiene. Esto de acá es como cuando ustedes van a una, que van a una kermés o una, no sé cómo le llaman, doble, y comienzan a jugar el rojo, el blanco, ¿no? Esto es lo que se llama el famoso kaleidoscopio o kaleidoscopio en español. Esta es la cantidad, o sea, los números así, es la cantidad de minerales que utiliza cada mercado, cada sector, ¿no? Por ejemplo, desde la cerámica, ¿no? Desde aquí, hasta la industria de alimentos, farmacia, ¿no? Consumen más de 30 o igual de 30 minerales industriales. Y así, estos también para la perforación de pozos de petróleo, ¿no? Hasta el cemento, más de 20. Y de ahí continuamos, en este sentido, en el ambiente, en el sector del papel, batería, todo eso absorbente, hasta 9 minerales, 2%. Esta flechita de aquí, esto de baterías, hace 8 años, baterías figuraba aquí. Pero ahora con el boom de las baterías de litio, de ion litio, ahora esto está en este lugar. Ahora está acá con 17 minerales, dice, aplicados acá, con un 3% para baterías, ¿no? O sea, va cambiando esto, va cambiando. Estos minerales son muy esenciales, ¿no? Para mercados en crecimiento y dispositivos inteligentes. Creo que todos nosotros tenemos celulares, ahorita en estos momentos algunos estarán por ahí whatsappeando, ¿no? Y también esto de acá, este es un embarco, todo lo que tiene, ¿no? Una botella de vidrio, lo que tiene, una casa, que ya la hemos visto, el carro, lo que tiene, una tacita de cerámica, lo que tiene, la pintura, lo que tiene, ¿no? Carbonato de calcio, el cuarzo, el papel. Y esto, miren, es lo que contiene un celular, un smartphone, ¿no? Para el altavoz, un mineral de tierra rara, la batería de litio tiene litio, tiene florita, grafito, aluminio, de alta pureza, ¿no? La fabricación de chicos tiene todo esto, los colores intensos también, de tierra rara, las pantallas de alta tecnología colorida también, alumina, así dicen, ¿no? Y así, todo esto está para los famosos del mar. Esto es de acá, de una fuente que saqué de Industrial Mineral Association de Europa. La cantidad de minerales que significa que consumen para, por ejemplo, una autopista, ¿no? Un kilómetro, lo que casi 216.000 toneladas, ¿no? De minerales, o sea, de agregado, un kilómetro de vía nacional, sí. O sea, ida y vuelta nomás, lo que consume casi 87.000 toneladas de minerales, y también para una línea de tren, ¿no? Casi 35.000 toneladas de minerales, ¿no? Aquí así es, agregado, carbonato de calcio. Y en este caso es para el acero, ¿no? La cal, la sílice, la arena sílice y la bentonita. Y para la ciclovía, pues casi 11.000 toneladas de minerales. Igual para el caso de las turbinas, creo que en Piura existe este tipo de energía, ¿no? Creo que hay dos, no recuerdo ahorita el nombre de dos centrales que trabajan con este tipo de turbinas. Los minerales industriales son muy importantes porque un mineral industrial puede abastecer desde 4 hasta 20 mercados y también cada mercado puede demandar
cierta cantidad de minerales industriales, ¿no? Por ejemplo, el talco se aplica en papel, el talco se aplica en plástico y el talco se aplica en cerámica. Y así, ¿no? El caolín va para acá, va para papel, va para plástico, va para cerámica, va para vidrio, va para refractario. O sea, existe una competencia sana de estos minerales industriales. Este es, así nomás, de forma rápida, los ambientes geológicos de cada mineral industrial, o sea, su ambiente de formación, ¿no? El ambiente magmático, inclusive pegmatítico, de procesos hidrotermales, volcánico, meteclástico, aborítico, químico, el ambiente metamórfico, ¿no? Nuestra andalucita aparece aquí, nuestra andalucita aparece acá también, ¿no? Y así. Y así, estos son los ambientes en los cuales se forman los minerales industriales. Desde acá comprenden los tres tipos de ambientes: el amático, el sedimentario y el metamórfico. ¿Qué pasó? Vamos a ver, por favor, disculpen. Bien, estos son los minerales industriales que tenemos en el Perú, según nuestro servicio geológico. Andalucita, tenemos andesita, que es utilizada como piedra laja en algunos casos, ¿no? Arenisca también como piedra laja, ¿no? Así, también en orden alfabético, ¿no? Es lo que tenemos en nuestro país. Es lo que tenemos en nuestro país. Y esto es lo que tenemos en nuestra región, en nuestra querida región piedra, ¿no? Tenemos la andalucita, tenemos arcilla común, tenemos áridos, tenemos bentonita, coquina o conchuela, tenemos diatomita. Tenemos fosfatos, el granito, sal común, sillar, que es una roca ornamental, y yeso. Eso es lo que cuenta nuestra región. Ahora, este es un ranking mundial de producción de minerales industriales en el año 2022, ¿no? Acá ustedes ven, Andalucía, como le dijo el ingeniero Jaime Luna, somos primeros en Latinoamérica, ¿no? Y cuartos en el mundo. En cuanto a borato, somos segundos en Latinoamérica y cuartos en el mundo. Y atomita somos terceros y séptimos en el mundo. Y la roca fosfórica somos segundos en Latinoamérica, después de Brasil, y décimos en el mundo. Hay que recalcar también, como dije el ingeniero Henry, que Piura es la única región productora de andalucita y roca fosfórica. También nuestra región es la primera en producción de diatomita y en producción de conchuela. Y segunda en producción de bentonita después de conchuela. Esta es una foto de un proyecto de fosfatos, fosfato Mantaro, muchos habrán escuchado hablar, en Huancayo, donde demuestra la compatibilidad entre la minería y la agricultura. Esta es una plataforma de perforación, y miren acá los comuneros trabajando la tierra, acá trabajando la tierra, nada más un zoom, acá una perforadora con todo lo que debe tener. Y miren acá, o sea, mientras la empresa estaba perforando, nuestros amigos comuneros estaban trabajando en la tierra. Esto demuestra que hay compatibilidad entre la minería y la agricultura. Bien, como conclusiones diremos que los minerales industriales son usados por sus propiedades físicas y químicas, como hemos visto. Las genes son de ambiente magmático, alteración pérgena, sedimentario metamórfico. Los factores que tienen mucho que ver, los tres pilares, no se olviden, geológico, minero, ambiental, tecnológico y económico. Son determinantes para la explotación de estos minerales. Y son usados en una amplia variedad de usos industriales y domésticos. Pueden ser clasificados urbanos por los mercados que ellos sirven, como hemos visto, ¿no? Son impulsados por el mercado. Sin un mercado prácticamente no se lleva a cabo ninguna actividad de minerales industriales. Y la región Piura es la única productora de andalucita y fosfatos. Esto lo dijo un gurú de los minerales industriales, el señor Peter Harvey, ¿no? Sin un mercado, un depósito de minerales industriales, simplemente una curiosidad geológica. No, podemos tener un gran yacimiento, pero si no cumple con las certificaciones, con los requerimientos del inversionista, no, ahí estará. Entonces dije que no se puede vivir sin ellos, ¿no? No se puede vivir sin ellos, efectivamente, que tenemos el caolín, que es para papel, para pintura, para el caucho, para cerámica,
para el famoso fibra y vidrio que tenemos todos creo, en sus casas y para los sanitarios. Así como no se puede vivir sin ellos, tampoco podemos vivir morir sin ellos, ¿no? Este es un cementerio donde estas losetas son de travertín. Este es el cementerio del Ángel. Miren, todo esto es roca ornamental, o sea, mineral industrial. Y bueno, muchas gracias. Cierro con esa foto, ese bonito largo. Muchas gracias. Agradecemos la importante información que nos ha presentado el ingeniero Elmer Boulanger, quien es investigador de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del INFEMET, que nos ha mostrado la importancia económica de los minerales industriales y sobre todo información en la región Piura, y en cual desde la ciudad que venimos transmitiendo a través de nuestros diversos canales digitales. A continuación vamos a poder presenciar con ustedes un número artístico que nos ha preparado Ainara y Joshua, número artístico denominado El Baile, Club y Marinera. Vamos a presentar este número artístico de alguna manera para amenizar esta tarde y luego poder continuar con este ciclo de conferencias. Adelante con la música, por favor.
palmas, por favor, para Joshua y Alinara, a quien agradecemos esta tarde su participación en esta ceremonia por el 44 aniversario del INGEMET que venimos celebrando desde la región de Piura. Muchas gracias a ustedes por su participación y haber formado parte del programa de estas actividades oficiales en la ciudad de Piura. A continuación, vamos a continuar con este ciclo de conferencias. Vamos a dar pase a importante información referida a la gestión de riesgos de desastres. Vamos a presentar la conferencia Zonas críticas por peligros geológicos en la región Piura. Información estará a cargo del ingeniero Cristian Chiroque, quien es investigador de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET. Aquí damos la bienvenida y recibimos un caluroso aplauso. Hola. Arriba, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Soy ingeniero geólogo, egresado de esta casa de estudios. Un poco para introducir en el tema, en la exposición, como bien mencionó el ingeniero Henry y el anterior expositor, el territorio peruano es muy rico en minerales, ¿no? Esto ha sido producto de una compleja, complejos movimientos tectónicos, una geología muy extensa que ha dado origen, digamos, a una geología muy compleja, una geomorfología muy compleja. Esto ha dado resultado, digamos, a la cadena de montañas en el sur del Perú, a los valles acá en el norte y también a las estribaciones, ¿no? El tema que me ha tocado impartir es de zonas críticas por peligros geológicos en el departamento de Piura. Me he tomado la libertad un poco de explicar todas las actividades que desarrollamos como Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. El contenido de la exposición está dividido en peligros geológicos, una introducción a todos los movimientos en masa brevemente explicados, la tierra dinámica, INGEMET y la GRD, la metodología de trabajo que nosotros como INGEMET en la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico tenemos para poder abordar y tratar lo que son los movimientos en masa y finalmente los peligros geológicos y zonas críticas acá en el norte. Bueno, para empezar debo señalar que como todo profesional necesita una guía para poder abordar ciertos estudios. Es así que nosotros como profesionales nos basamos en la guía para la evaluación de amenazas por movimientos en masa. Esta guía fue elaborada por los Servicios Geológicos de Sudamérica, INGEMET, como rectora de la geología a nivel nacional participó de este grupo de trabajo y se elaboró este documento en donde se definieron los diferentes tipos de peligros geológicos. Brevemente explicados, los más importantes, empezamos con los que son los denominados flujos, tanto de detritos o de lodos. Estos se originan por deslizamientos en la parte alta de las cuencas y que luego, al sobresaturarse los materiales deslizados, fluyen como flujos a través de laderas de montañas. En algunos casos, represando ríos y quebradas. Otro tipo de movimiento en masa son los deslizamientos de tipo rotacional, en donde lo principal característica que este tiene es que presenta una falla, un circular a semicircular o cóncavo, y que ciertas características de este movimiento se expresan en la superficie, y que el geólogo que es especialista en estos temas es capaz de identificar para poder clasificar los diferentes tipos de movimientos en masa. También están los deslizamientos de tipo traslacional, en donde la falla es una falla planar, es decir, ¿no?, por donde se deslizan todos los materiales. Luego están los eventos de tipo caídas, en donde los bloques de roca se desprenden. Esto está condicionado por el fracturamiento, por el desplazamiento y la calidad del tipo de la roca. También tenemos los vuelcos, que es todo el bloque de roca se desprende y bascula a través de un punto de giro.
Y uno de los también movimientos más interesantes son los que son la rectación de suelos. La rectación de suelos que está caracterizado por un movimiento muy leve y que es lento a través del tiempo y a veces imperceptible. Solo ciertas indicaciones en el terreno, de repente como podemos ver acá, los postes inclinados, las carreteras onduladas y estas estrías en el terreno nos logran poder indicar que este es un movimiento de masa tipo rectación. Ya en esta introducción tenemos que recordar que nosotros estamos o vivimos en un territorio dinámicamente muy activo. Tenemos una tectónica activa. Recordemos que nuestro planeta está conformado por 15 placas tectónicas mayores y 43 placas tectónicas menores. La interacción de estas placas da el resultado de la sismicidad a nivel mundial. Y recordemos que nuestro territorio se ubica en la confluencia de dos tipos de placas, la placa de Nazca y la placa continental, que es responsable justamente de toda la sismicidad a nivel nacional. Esto, como bien les expliqué, da origen a toda la cadena de montañas, de volcanes en el sur, de fallas geológicas de tipo continental, como los que pueden haber en la zona de la selva. Y estos movimientos son responsables de la sismicidad, ¿no? Recordemos que en junio del 2001 en Arequipa, 8.1, agosto del 2007 en Pisco y Chincha, y para nosotros que habitamos acá en Piura en el norte, recientemente el de Sullana, el 30 de julio del 2021, y el año pasado el 5 de octubre, ¿no? con magnitud 6.1, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que INGEMET interviene ante todo este escenario, ¿no? Tenemos la complejidad geológica, geomorfológica, tenemos que vivimos en un territorio dinámicamente muy activo. INGEMET, dentro de la GRD, como bien han mencionado los expositores, brinda la información base de la geología a nivel nacional. Aquí podemos ver el mapa geológico a 1 millón del Perú. Pero actualmente nosotros como geólogos y ustedes como estudiantes y las autoridades cuentan con toda la información de la Carta Geológica Nacional, 1 en 50.000. Actualmente contamos con 1.005 mapas dentro de una geodata base que está al 83% de avance. Entonces, nosotros también como evaluadores contamos con esta información para poder hacer las evaluaciones. De esta información geológica extraemos los cuadrángulos que sirven como base para la evaluación de estos movimientos en masa. Pero ¿cómo funciona el mecanismo de participación entre INGEMET como institución técnico-científica, rectora de la geología, con el gobierno regional o con los tomadores de decisiones? El territorio nacional, a través de las condiciones meteorológicas, tiene un conjunto de lluvias intensas y extraordinarias como las que hemos observado en el 2017 con el Niño Costero y recientemente con el Yaku. O también de tipo sísmica a través de las fuentes sísmicas, ¿no? De las fallas geológicas y la interacción de las placas tectónicas. Entonces, estos ambos que nosotros denominamos detonantes, tanto los sismos como las lluvias, ocasionan movimientos en masa que afectan a ciudades. Los gobiernos regionales, provinciales y distritales envían oficios a INGEMET para poder hacer la atención y la evaluación de estas zonas. INGEMET recibe esta información y forma un grupo de trabajo para poder delegar a los profesionales especialistas en peligros geológicos distribuidos en todas las sedes de INGEMET. Como mencionaron los anteriores expositores, INGEMET tiene una sede acá en Piura, tiene una sede en Cajamarca, en San Martín y en el sur de Perú también. Entonces, dentro de la metodología que nosotros tratamos, para resumirla, son tres grandes grupos. Nosotros hacemos una etapa de gabinete 1, la etapa de campo, donde los geólogos van al campo, y luego el gabinete 2, donde ya se procede toda la información. De forma rápida, primero revisamos la base de datos de peligros geológicos, como bien mencionaron, ingresamos a través del GeoCadmin, seleccionamos el cuadrángulo del área de evaluación donde vamos a evaluar, descargamos esa información, elaboramos el mapa, revisamos las fuentes de información a través de diferentes boletines y informes ya publicados,
Tomamos como fuente todas las guías que tenemos y revisamos los parábolos, boletines de los parábolos. También hacemos uso de la tecnología. Por ejemplo, esa es una imagen satelital del año mayo de 2006 de una zona que se evaluó. Como pueden ver en las zonas de las flechas amarillas, fíjense en toda la secuencia temporal que hemos ido revisando para la zona que evaluamos. Entonces, nosotros como geólogos tenemos que servirnos de la tecnología. Ahora tenemos el acceso a diferentes plataformas de imágenes satelitales, donde podemos elaborar diferentes series temporales para poder evaluar la zona que vamos a intervenir. Además también de las fotografías aéreas antiguas. ¿Qué otras fuentes externas tenemos? Tenemos nuestros pares de INDECI, que son generalmente los primeros en llegar a las zonas afectadas, sea por deslizamientos, inundaciones, etc. Ellos elaboran fichas, que también es importante como fuente de información, los medios de comunicación también. Y como fuentes de información, digamos, del Estado, tenemos el Servicio Aerofotográfico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional y la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, a través del PERUSAT. Una vez que tenemos toda esa información, nosotros empezamos a hacer un resumen de toda la zona que vamos a intervenir y ya preparamos los mapas preliminares, ¿no? Del mismo mapa, solo tomamos la sección que vamos a evaluar, hacemos mapas preliminares de modelos de elevación, pendientes e imágenes satelitales para la cartografía, como si es que hay estudiantes aquí de geología, deben saber, ¿no?, que tenemos que llevar estos mapas para poder ya in situ en campo empezar ya a mano alzada a cartografiar. Bueno, hoy día ya hay plataformas digitales como QGIS o ArcGIS en versiones para iPads, para tablets, para poder mapear ya directamente en el mapa, ¿no?, en digital. La creación de secciones transversales longitudinales. Luego el geólogo ya en la etapa de campo, con toda la información que hemos reunido, tenemos que saber ir y evaluar la zona, ¿no? Primero, el geólogo, cuando a mí me enseñaron, es que tienes que ubicarte en la zona donde veas el panorama completo del área que vas a intervenir, ¿no? Por eso es importante que los geólogos caminemos en la zona, ¿no? Recorramos. Por ejemplo, en la parte superior acá, esta es la zona de Huancabamba, cuando ocurrió el flujo de detritos en la quebrada Ungulo, tuvimos que subir hasta la parte alta de la desciende de la quebrada para poder evaluar. Y el uso de la tecnología. Hoy en día contamos con los drones para hacer fotogrametría, para hacer video y fotografía aérea. Y nos ayudan de esta forma, ¿no? Por ejemplo, en esta acá, es una zona inaccesible donde teníamos un deslizamiento, identificamos microestructuras geológicas y esto es producto pues, de otras estructuras más grandes como sinclinales, geosinclinales o fallas geológicas. En el caso de acá, estamos viendo la parte alta de la quebrada Ungulo en Huancabamba. Caminamos por este sendero de aquí hasta llegar a la parte alta. Y como les expliqué, los flujos generalmente ocurren por el desencadenante de o la ocurrencia de deslizamientos en la parte alta de la cuenca. Esos materiales se sobresaturan en esos cauces y luego ya fluyen en forma de flujos, arrasando todo a su paso, ¿no? Viviendas, terrenos de cultivo, etc. ¿No? Como pueden ver acá, el flujo, el lodo, ha sobrepasado el cauce y ha descorrido casi más de 12 kilómetros desde la naciente, donde se originó, hasta el área urbana de Huancabamba. Luego la cartografía geológica, tomamos nuestro mapa geológico, la sección que nos interesa, y lo que tenemos que saber como geólogos es tomar en cuenta no solo en la capa de la geología que nos indica el cuadrángulo, sino también este tipo de estructuras. Por ejemplo, aquí, ya con la fotogrametría, creamos un modelo 3D, trasladamos la estructura y este era un sinclinal, el denominado sinclinal San Antonio. Este sinclinal ha influenciado en el arreglo de las capas, tanto en el buzamiento como en el rumbo, que finalmente condicionaron la ocurrencia de ese deslizamiento. Como podemos ver, aquí tenemos estas capas geológicas de lunitas y limorcillitas cuyo buzamiento ha sido condicionado por esta estructura geológica. Luego los afloramientos de roca, también tenemos que ser capaces de identificar los diferentes conjuntos de familias, afloramiento y
y desplazamiento para las familias y poder analizar la calidad y el tipo de arroz, ¿no? Para poder luego determinar los tipos de depósitos para la ocurrencia de estos flujos. Aquí seguimos con la cartografía. El producto de este desplazamiento, de este fracturamiento, va a darle diferentes tipos de composición de materiales, tanto de bloque, plástico, como también de trigo. Y estos son los que van a alimentar finalmente a los flujos que van a transcurrir a través de quebradas, como se ve aquí, ¿no? Dos bloques de más de 2 metros de diámetro y que llegaron hasta el área urbana de ese sector. Es importante que conozcamos bien el entorno geológico de los afloramientos, porque esto me va a permitir analizar cómo ha sido el comportamiento de la interacción entre el material de cobertura cuaternaria con el factor agua, digamos, ¿no? Proveniente tanto de precipitaciones como también de la actividad trófica a través de los canales de riego, tuberías de riego. Entonces, al conocer bien el tipo de material de gravas, arenas, arcillas, nos va a indicar cómo estos han sobresaturado y se han ido infiltrando a través del subsuelo para poder luego desencadenar lo que es el deslizamiento y construir una sección, ¿no? Como pueden ver, la línea roja es un escarpe de deslizamiento donde ha fallado. Este escarpe alcanzó una altura de 15 metros. Los depósitos también es importante estudiarlos porque vamos a poder reconstruir cómo ha sido la ocurrencia de ese flujo. Puede ser un flujo de detritos o un flujo de lodo, ¿no? Y eso va a depender de los materiales y de la cantidad de energía que está relacionada al tiempo que ha llovido, si ha sido una lluvia intensa o ha sido una lluvia baja, pero que se ha extendido en el tiempo, ¿no? Que se ha prolongado durante mucho tiempo. La geomorfología también es importante que identifiquemos la morfometría del relieve para poder identificar la zona donde hay mayor cantidad de suelo o de relieve susceptible a la ocurrencia de deslizamiento. Finalmente, la identificación y caracterización de movimientos y masas. Cuando yo también era estudiante, trataba de buscar los esquemas tipos de roca, los esquemas tipos de afloramiento, los esquemas tipos, ¿no? En este caso, si ustedes googlean un esquema de deslizamiento, le va a salir, ¿no? Este tipo de deslizamiento rotacional. Esta es una imagen de un deslizamiento en la provincia de Cubamba. Como pueden ver, ese es el cuerpo del deslizamiento. Y el pie del deslizamiento en esta parte, que es la zona ya de depositación final de los materiales. Los escarpes secundarios y el escarpe principal, que se ubica acá arriba, cerca del área urbana. Los cuerpos de agua, como este de aquí y este de acá. Ahí se ve. Entonces, es típico que cuando haces la evaluación encuentres este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Este es un canal de agua que estaba ciertamente impermeabilizado con concreto. Pero antes de la construcción de este canal ya había evidencias de deslizamiento en esta parte de acá y finalmente la estructura falló y colapsó. Este punto de agua que se encontraba aquí abajo antes estaba acá, por encima del canal. Es muy típico que cuando corren estos movimientos hay un arreglo de los materiales y el agua suele tirar, ¿no? Escape principal. Ahí lo tienen. ¿Qué otros indicios tenemos de esos tipos de movimientos en masa? Como les decía, los postes inclinados, también tenemos los árboles inclinados. Hay un basculamiento de todo el terreno, como pueden ver aquí. Y este movimiento, bueno, obviamente causa la destrucción de terrenos de cultivo, vías de acceso, canales, de riego. También, propio de esta falla circular, aparece lo que nosotros denominamos como estrías de desplazamiento o estrías de falla, que son muy típicas encontrarlas en las diferentes zonas donde evaluamos. Aquí tenemos nuestra arma de campo. Lo importante
importante de toda esta información es que como institución técnico-científica, esta información debe estar catalogada y debe estar registrada a través de un inventario, ¿no? Entonces, una vez que se hace la cartografía en campo, tanto de evaluaciones de deslizamiento como de flujos, de caídas de rocas y la caracterización del macizo, nosotros llevamos toda la información a una ficha de inventario de peligros geológicos. Esta ficha es muy importante porque luego esta ingresa a nuestro sistema de información a través del GeoCamín y sirve para todos los tomadores de decisiones, gobiernos regionales, tengan una información mucho más didáctica y detallada del evento evaluado. Luego ya tenemos el gabinete 2, cuando culminamos la etapa de campo, toda la información que recogemos de campo, fichas, libretas, GPS, mapas, fotogrametría, registros fotográficos, llega a toda la que es la etapa de gabinete para elaboración del informe. Luego hacemos el tratamiento y la interpretación de toda la información, tanto de imágenes satelitales, ortofotos y GPS. Aquí tenemos dos temporales antes y después. De igual manera, como podemos ver, la carretera asfaltada que era esta de aquí, tuvo un desplazamiento de más de 15 metros, perdón, 21 metros. Esta vivienda que se ubicaba aquí se desplazó hasta acá después del deslizamiento. Y toda esta información se expresa a través de un mapa de desplazamiento, donde analizamos todos los vectores de desplazamiento, ¿no? Donde ha habido mayor desplazamiento, como les decía, la vivienda se movió más de 15 metros, en este caso la carretera 21 metros. Y toda esta información proviene tanto de la cartografía de campo como también de todos los implementos que utilizamos en campo. Y también contamos con una serie de equipos de drones, tanto de serie Phantom, Mavic 3 y Matrix de 200. Igual la reinterpretación de la información, como les decía, que teníamos una estructura geológica tipo sinclinal que ha condicionado cómo ha sido el arreglo de estos estratos de lutitas y limorcillitas. La información que nosotros ya veíamos en campo tomaba sentido cuando empezamos a analizar esta estructura, y esta misma estructura condiciona que tengamos toda esta cobertura de material dispuesto a deslizarse, ¿no? Susceptible a seguirse deslizando. Igual con los modelos digitales de elevación, marca muy bien el estarte de esa zona de falla, igual con el modelo de pendiente y la foto de alta resolución. Hacemos secciones transversales o longitudinales para cortar este deslizamiento y la zona afectada. Y finalmente la erosión de mapas temáticos. Cuando tenemos toda esa información, como geólogos sabemos que primero lo que elaboramos son los mapas, o volcamos toda la información de campo a los mapas, y después empezamos ya con la redacción del informe. Y se emiten a través de la plataforma, se envían a través de correo electrónico de los solicitantes de los gobiernos regionales y provinciales y distritales, los que hayan requerido de esa información. Y también se publica en las plataformas digitales, en este caso Perú en Alerta. En cuanto a las zonas críticas, a nivel nacional contamos con 34.172 zonas críticas. Lo que podemos identificar dentro de la estadística de esa información es que los flujos tienen una mayor incidencia, con 8.866 ocurrencias de flujos, luego caídas y luego deslizamientos, ¿no? Este es el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa de la región Piura. Está publicado en el Boletín de Riesgo Geológico de la región Piura, que se emitió en el 2013. El mapa de susceptibilidad es un insumo para poder hacer la evaluación de peligros geológicos, porque estas zonas en rojo nos van a indicar una mayor alta susceptibilidad a poder desencadenar deslizamientos ante lluvias intensas. Luego tenemos el mapa de susceptibilidad a inundaciones, el inventario de zonas de evaluación y el inventario de zonas críticas. Actualmente Piura tiene 50 zonas críticas, hace 3 años teníamos apenas 21 zonas críticas.
Este ha sido, esta información, como les decía, es producto de todas las evaluaciones que realizamos en la región, que luego suben a través de las fichas de inventario de peligros biológicos y que luego se designan como zonas críticas. Se dice de una zona crítica, es una zona de área o áreas consideradas como críticas que representan la ocurrencia periódica o excepcional de peligros biológicos o geohidrológicos que presentan una alta susceptibilidad a procesos que pueden causar desastres de alto grado de vulnerabilidad. Cuando hablamos de temas de vulnerabilidad, está enfocado al tema de las viviendas, de la infraestructura, de los colegios, puestos médicas o vías de acceso. Este es el inventario de zonas críticas de la región Piura. Pensaba que podía hacer un zoom acá, pero esta información ustedes pueden descargarla a través del Neocadmin. Buscan en la pestaña de zonas críticas y luego sale la opción de acceder a la geodatabase, donde pueden ustedes pueden descargar a través de puntos en Shapefile, como también de tablas de Excel, como lo presento acá. Esta información está con el peligro geológico, el tipo de peligro, las coordenadas centrales del evento, el paraje, el sector o caserío, distrito, provincia y departamento. Y esta información es de vital importancia para las autoridades. A continuación voy a citar rápidamente las evaluaciones que se han hecho en el distrito, por ejemplo, en la provincia de Yabaca, perdón, en el área urbana, se conozcan la parte posterior de donde queda el templo del señor Don. Hubo un deslizamiento en el año 2018, se hizo la evaluación, se identificaron el tipo de movimiento en masa, son varios deslizamientos y procesos de caídas. De igual manera se tiene un multitemporal de un proceso de un antes, en marzo del 2017, y un después cuando ocurrió el deslizamiento. Tenemos el perfil de la topografía original y todo el plano de falla de ese deslizamiento. Se identificaron movimientos, otros procesos de movimiento en masa en la avenida Arequipa, que es la principal vía de acceso al área urbana de Yabaca. Se elaboran mapas de peligros geológicos que luego son entregados a las autoridades. En este caso, por ejemplo, en esta zona, en línea roja, se indicó un escarpe inferido, es decir, que en cualquier momento esta zona podía volverse a deslizar. ¿Qué ocurrió al siguiente año? Esta es otra en el distrito de Quilini. Cuando nosotros como geólogos, yo me he acostumbrado a decir que el geólogo no debe mirar, simplemente mirar, sino que tiene que también observar y saber inferir o interpretar. Cuando uno entra o va a Quilini, lo primero que le llama la atención son estos bloques de roca sueltos y dispersos en la ladera en el área urbana, que tienen hasta un metro y medio de diámetro, inclusive más. Sí. Entonces, al analizar toda la geomorfología del área urbana, ¿no?, que se ubica en Quilini y en zona vista satelital, podemos ver toda la geoforma de emplazamiento de una avalancha antigua, ¿no? Es por eso que tenemos ese tipo de materiales. Otra cosa que nos llamó la atención es la Plaza de Armas. Los que conozcan Quilini saben que constantemente la Plaza de Armas de Quilini está teniendo refacción de refacciones todo el tiempo. Desde el año 2013, acá tenemos 2015, como podemos ver, la siguen pintando de diferente color. ¿Por qué? Porque se va fracturando, se va agrietando la losa. De igual manera, en 2019, 2020, entonces, todo esto que identificamos nosotros, logramos identificar que la zona del área urbana, del centro urbano, tiene procesos de reflexión, ¿no?, que son típicos de estas cosas de basculamiento, los postes, las paredes, las losas y las escaleras, todo esto, ¿no? Se le presenta el mapa de peligros, también el distrito de Pacaypampa, de igual manera. Estas cosas hay que saberlas identificar en campo, ¿no? También visualmente, como también a través de la fotogrametría y los modelos de elevación digital. Mapas de peligros. Este es el mapa de peligro de todo el área urbana de
Pacaypampa, también entregado a las autoridades. Y no solo también saber enfocar la evaluación a zonas de alta montaña, sino también a zonas urbanas de planicie, ¿no? Como es la ampliación Jesús María en Suyana. Por ejemplo, acá teníamos problemas de escorrentía que inundaban constantemente varias viviendas. Entonces teníamos un aporte de la parte alta del asentamiento Manubía de Villa La Paz. Y cuando analizamos los multitemporales de la urbana, podíamos identificar en las imágenes antiguas que esto eran antiguamente zonas agrícolas en donde había canales y secas, ¿no? Que poco a poco ha ido antropizando toda esta área. Entonces, a través de un modelo de flujo, a través de ARGIS, lo que hicimos es crear o obtener las direcciones de flujo de la escorrentía. Tomamos todo, limpiamos el modelo y tomamos las direcciones de flujo de la zona afectada y podemos corroborarlo con la información que pudimos obtener de los pobladores a través de videos y fotos. Por ejemplo, la misma vivienda, esta escorrentía alcanzó hasta 10 centímetros, 15 centímetros de altura, que sobrepasó los sacos de arena. De igual manera aquí, la misma fotografía, la misma casa, la escorrentía. De igual manera, igual, donde hay escorrentía hay erosión, y aquí lo rellenamos con materiales antrópicos, ladrillos picados. De igual manera, creamos todo el mapa de inundación para esa zona. A través de imágenes satelitales también pudimos corroborar esa información, donde había erosión, las calles que han visto, se veían claramente en las imágenes Sentinel. Y obviamente, como geólogos sabemos que donde hay erosión, también hay depositación. Como podemos ver acá, las viviendas ya no tienen sardinete en las veredas. Todo el material que ha sido depositado ya ha hecho desaparecer el sardinete, ya no tiene sardinete. Y las viviendas han quedado con este problema, ¿no?, de colmatación. Igual para el flujo de detritos que ocurrió en la quebrada Pusmalca, que fue un evento bastante grande, se realizó el mapeo geológico, el mapeo geomorfológico, para identificar cada una de las dos formas que condicionaron la ocurrencia de ese evento. Igual el cauce después del flujo. La vertiente con depósito de deslizamiento cuando ocurrió el flujo. La parte alta donde está el escape principal. El cauce después del flujo. El cauce original de la quebrada Pusmalca no superaba los 15 metros de ancho. Luego de eso llegó hasta 80, 100, 120 metros. Parte alta del deslizamiento. El mapa de peligros para la zona del deslizamiento, la parte alta del depósito de materiales. Se hizo el vuelo fotogramétrico para identificar la altura y la geometría del escarpe. Aquí tenemos toda la caracterización del escarpe principal con varias secciones. Como les decía, el ancho del original del cauce antes del evento y post-evento. Se caracterizó el flujo, se logró determinar una altura de flujo de hasta 21 metros con saltos, lo que se llama roundabouts, de hasta 25 metros, es decir, el flujo viene en la curva del cauce y cabalga prácticamente toda la estructura y luego vuelve a ingresar al cauce. Esta información fue vital, la cartografía fue vital, de esta cartografía del flujo fue vital para luego hacer el modelamiento del mismo. Y en la parte de depositación, como pueden ver aquí, está nuestro amigo de Indesi que nos acompañó. Este es el puente que existía antes. Como podemos ver, nuestro amigo que mide cerca de 1,60 m, encontramos bloques de hasta 5 metros de diámetro en ese evento, ¿no?, que fueron transportados desde la parte alta de acá hacia abajo.
Y con esta información lo que hicimos es, en el modelo de elevación digital del dron, de la fotogrametría, teníamos ya todo el cauce del flujo, no teníamos la geometría original del depósito de materiales excedente. Lo que hicimos es, en base a estas dos imágenes y la imagen satelital, crear un cuerpo sólido a través de SolidWorks para luego calcular el volumen aproximado del volumen que se realizó, ¿no? Para luego la coherencia del flujo. Entonces, lo que hicimos es empezar a calibrar el modelo para ingresando el modelo en volumen, chequear las alturas que habíamos visto en campo. Es así que se determinó que el flujo alcanzó ciertamente hasta 25 metros de altura con velocidades de 19 a 25 metros por segundo. En 3 minutos llegó al sector Minas Pampa y en 5 minutos llegó al puente de Ungulú. También en lo que es el distrito de Montero, hemos hecho varias evaluaciones en Montero, Quiriría, Yabaca. Estos informes son de libre accesibilidad a través del repositorio de IGMED y también a través del mismo Geocamino. En el distrito de Guaymas, la evaluación técnica geológica POSIS que hubo en Sullana, el sismo de Sullana. Esta información, como les digo, ustedes pueden acceder a través de la página web, la plataforma Perú en alerta. Todo el inventario de peligros geológicos ustedes lo pueden observar a través de esta plataforma digital, donde pueden hacer análisis por departamento, por distrito. Ustedes pueden activar diferentes capas, tanto de informes técnicos, zonas críticas e inclusive los avisos meteorológicos. Aquí está para la zona de Piura. Y pueden hacer, como les digo, un análisis por medio de polígonos a través de la zona de interés que los gestores de riesgo o los tomadores de decisiones puedan querer realizar. ¿Qué se puede concluir? IGMED, como institución técnico-científica, cuenta con profesionales capacitados y especialistas en la evaluación de peligros geológicos, en el análisis de todos los factores condicionantes como la geología, la geomorfología. Los tomadores de decisiones, tanto gobierno regional como los distritales y provinciales, y no solo ellos, sino también las casas de estudio como la UNP, la UDEC y diferentes instituciones que tengan una labor esencial dentro de la gestión de riesgo de desastres, pueden acudir a IGMED para poder obtener esta información que es de vital importancia para el ordenamiento territorial y para el correcto emplazamiento de las áreas urbanas acá en el norte del Perú. Estas son las tomas que hicimos para lo que es el deslizamiento que ocurrió en la quebrada en Canchaque, en la quebrada de Limón, si no me equivoco, en la quebrada Guzmán. Agradecerles por su asistencia, esperamos que esta información haya sido de vital importancia para ustedes. Gracias. Bien, agradecemos al ingeniero Cristian Chiroque, quien es investigador de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico en IGMED, que nos ha detallado las diversas zonas críticas por peligros geológicos en la región Piura, y como bien ha mencionado, esta información es de libre acceso para cualquier usuario. Realizando su consulta a través de la página web de IGMED, podrán ingresar al aplicativo Perú en Alerta, a través del cual podrán consultar las diversas zonas críticas a nivel nacional. Vamos a continuación con la última conferencia de esta tarde, el cual va a estar a cargo del ingeniero Freddy Jaimes, quien es investigador de la Dirección de Geología Regional de IGMED, quien nos va a presentar estudios geológicos de superficie en la región Piura y sus implicancias económicas. Esta información ha formado parte de una investigación geológica que ha realizado nuestra institución, que fue plasmada a través de un boletín geológico. Sin mayor preámbulo, recibamos a nuestro expositor de esta tarde, al ingeniero Jaimes. Recibamos un caluroso aplauso. Muy buenas tardes con todos, gracias Anthony por la presentación. Como ya lo había mencionado el ingeniero Henry Luna, Piura pues tiene inmensas
reservas de recursos naturales, tanto en petróleo, minería y, cómo no, de minerales no metales. Voy a apagar la luz, por favor. Tengo entendido que hay algunas personas que no son geólogos. Para ellos vamos a mencionar algunos conceptos para que entendamos cómo son los procesos en la Tierra. ¿Qué es la geología? Es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura. En este gráfico podemos ver... Perdón. ¿Puedes regresar, por favor? Siguiente. Ya, les mencionaba la composición de la Tierra, ¿no? Los geólogos sabemos que tiene un núcleo, un manto y la corteza. El diámetro de la Tierra aproximadamente tiene más de 6.000 kilómetros. Lo que nosotros vamos a hablar es de la parte más delgada, que es la corteza terrestre, que a lo mucho llega a 35 kilómetros. Pero en este caso nosotros no vamos a hablar de tanta profundidad. Bueno, en la cuenca Talara, a lo mucho llegamos hasta los 10.000 metros. Siguiente, por favor. Bueno, en la corteza terrestre existen diferentes tipos de rocas. ¿Puedes ayudarme, Antonio, por favor? Ya, disculpen por el impasse. Bueno, les decía que en la corteza terrestre tenemos diferentes tipos de rocas. ¿Y cómo se originan ellas? Por ejemplo, tenemos las rocas volcánicas y plutónicas, que son generadas por zonas convergentes, quiere decir la interacción de dos placas tectónicas. Al ocasionar fricción entre las dos placas, se genera magmatismo y por ende rocas plutónicas y rocas extrusivas, como tipo volcán. Luego tenemos las rocas sedimentarias, que al momento de salir las rocas intrusivas y extrusivas, generan levantamiento. Este levantamiento va a ser erosionado en algún momento y va a dar como consecuencia el transporte de esos materiales a una determinada cuenca, que en este caso sería el mar, a la que vamos a denominar rocas sedimentarias. Bueno, también tenemos las rocas metamórficas, que están generadas por presiones y temperaturas altas en la corteza terrestre. Entonces, teniendo como base estos principios, vamos a ver qué tipos de rocas tenemos en el departamento de Piura. Bueno, esta imagen es para mostrarle cómo es la estructuración de los Andes centrales, que justamente llega al límite de la región de Piura, y a partir de Piura conforma otra naturaleza que se llama Andes septentrionales, que está
está estructurado de otra naturaleza. Las rocas en esta parte norte son diferentes a las de los Andes centrales. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que es de toda la extensión de los Andes, la región de Piura. Este es el mapa de la región de Piura, en colores naranjas que ven acá, son parte de la cuenca Calada. Acá hay una parte en color medio marrón claro, es parte del bloque de Amotapio-Escahuillo. Y en color verde es parte de la cuenca Lancote. Y los colores rojos son las rocas intrusivas. Y esta parte donde están los colores en marrones y amarillos es parte de la cordillera occidental. En esta imagen se puede ver mejor cómo está distribuida la cuenca Talara, la cuenca Lancote y la cordillera occidental. Bueno, para empezar vamos a empezar hablando de lo que son las rocas más antiguas de la región de Piura, que en este caso es el complejo de Comotapio-Escahuillo. Tahuín en Ecuador y en Perú solamente Amotapio. Bueno, aquí tenemos el color marrón, el complejo Comotapio, que se proyecta hasta el Ecuador, donde se le llama Tahuín. Por eso que se le dice complejo Amotapio Tahuín. Entonces, como pueden ver, Piura está prácticamente en la transición de los Andes centrales a los Andes septentrionales. Es por eso que Piura tiene muchos recursos de diferentes tipos. Es el único departamento que presenta casi todos los recursos, como vamos a mencionarles más adelante, en base a la geología y a la construcción de los mapas, unas 50.000. Bueno, para hablarles un poco de lo que son las rocas metamórficas, hemos cogido un pedazo que es el cuadrángulo de Bayona. Aquí les muestro el macizo de Yesca. En el cartografiado a la escuela de 50.000, pues hemos diferenciado estas rocas metamórficas que antes eran consideradas simplemente como un complejo metamórfico, pero al trabajar a la escala de 50.000 hemos podido diferenciar las diferentes unidades metamórficas. En este caso, de color naranja, podemos ver que se tratan de unas rocas metamórficas denominadas mismatinas. Los colores marrones son los esquistos y neis. Y en colores marrones más claros, sobre esta parte, los flancos, son las pizarras y filitas. Y aquí tenemos pintado en color de color magenta, donde hemos diferenciado pues toda la unidad donde presenta minerales industriales como son las andalusitas, que nuestro colega Elmer Gandier se refirió hace un momento. Es aquí pues donde podemos encontrar gran cantidad de andalusitas, como también lo hemos encontrado en el macizo de Paita, donde actualmente se está explotando este mineral en materiales aluviales. Bueno, esta es la naturaleza migmatina. Es una roca metamórfica a fusionarse y a convertirse en algún momento en intrusivo. Estos son los neis que les he mostrado en el mapa, que están en la parte central, sobre las migmatinas. En los flancos del macizo les había mostrado unas secuencias de pizarras mixtas y niveles de metarenita. Esto es
en el macizo de Bayón. Igualmente tenemos algunos niveles de migmatita y pueden ver acá ustedes unos niveles negros que son las metareniscas, metagraguacas que se van fusionando y van convirtiéndose en intrusivos prácticamente. Es como una cámara magmática donde estáis viendo como una mazamorra y algunos materiales no han llegado a fusionarse completamente, ¿no? Como este caso, son niveles negros. Acá ya teníamos un granito completamente fusionado, prácticamente ya no tiene restos de niveles metamórficos. Es una bonita foto también, está por Bayoba. Bueno, este macizo también presenta numerosos diques, diques basálticos. Como en este caso, ¿no? Este dique debe tener más de 2 metros de ancho y hay un conjunto de diques de esa naturaleza. Yacimientos no metálicos relacionados a este macizo son las andalucitas. Nuestro colega Elmer Blanquier se refirió anteriormente. Acá vemos pues cómo las andalucitas se presentan en cristalitos alargados y con bastante abundancia. Igualmente, en las rocas migmatíticas podemos encontrar gran cantidad de granada. Estos minerales pueden servir como gemas o como minerales industriales para la construcción de diferentes hornos, altos hornos para sistemas metalúrgicos. Bueno, son algunas estructuras que presentan el macizo de Illescas, son fallas casi norte-sur y algunas fallas transversales a la falla principal. Haciendo un corte noreste-sur-oeste, tenemos esta sección. Todas las migmatitas que vemos en este color naranja serían los neis, algunos relictos de neis sobre las migmatitas. ¿Sí? Esta área es el área de donde se encuentran todas las andalucitas. Este tipo de andalucitas, con este tipo de cristal. Generalmente, las márgenes de este macizo está compuesto por pizarras metareniscas de bajo grado. Las migmatitas corresponden a rocas metamórficas de alto grado y los neis y esquistos a rocas metamórficas de grado medio. Y afectado lógicamente por diques y fallas regionales. Bueno, acá algunas fotos de unos depósitos aluviales donde se puede ver pues, que es fácil la explotación de estos minerales. Esta es en la zona de Paita. Con un cargador frontal fácilmente pueden sacar el material y llevar a las zarandas para escoger los minerales de Andalucía. Algunos usos y aplicaciones, como les decía, para la fabricación de hornos metalúrgicos, algunos utensilios para laboratorio. Generalmente, pues, las andalucitas son de alta temperatura que permiten resistir también temperaturas muy, muy altas. Bueno, como productos de esta parte del macizo de Amotapa, esta web, hemos generado boletines binacionales. Un boletín binacional que hemos trabajado con el INCE de Ecuador. Igual hemos generado mapas
donde hemos podido diferenciar el complejo metamórfico en tres unidades metamórficas que ya se habían explicado anteriormente. Bueno, acá le hemos puesto algunos nombres, ya están con los nuevos nombres, estas unidades metamórficas, prácticamente ya vamos a dejar de llamar como complejo posteriormente. Pero aún todavía falta explorar gran parte de este macizo aportante, poder cartografiarlo detalladamente. Bueno, este es un mapa de parte de la cuenca de Lacones, que es parte también de este boletín. Otro de los elementos, digamos, es la cuenca de Lacones, que es de edad cretácica. Bueno, de antes les había mostrado el color verde correspondía a todo lo que es la cuenca cretácica. Ya hemos hablado del macizo de Amotape, ahora nos vamos a referir a rocas más recientes que son de edad cretácica. Las que hemos hablado eran de edad paleozoica, son mucho más antiguas. Ahora vamos a subir un poco más arriba y vamos a hablar de las rocas cretácicas. En este caso, la cuenca de Lacones ha sido dividida en un sector occidental y en un sector oriental. El sector occidental está compuesto principalmente por rocas sedimentarias y el sector oriental constituido principalmente por rocas volcánicas, que más adelante les voy a explicar cómo se han desplazado esta roca. Pero como estamos hablando de cuencas sedimentarias, la definición de una cuenca sedimentaria corresponde a una zona de la corteza terrestre que ha estado sometida a hundimiento progresivo en la que se acumulan sedimentos procedentes de la erosión de las rocas situadas alrededor. Es decir, las cuencas, en este caso puede ser el mar o un lago, pueden generarse por subsidencia, es decir, por la deformación de la corteza terrestre, o por fallas normales, inversas o fallas de roca. Tienen diferentes mecanismos para generarse los diferentes tipos de cuencas. La cuenca de Lacones estaría ubicada en esa parte. Tenemos en la región de Piura, la cuenca de Lacones, la cuenca Talara y la cuenca Sechura. En los mismos mapas a la escala 1 en 50.000 hemos diferenciado las diferentes unidades sedimentarias y volcánicas. Como pueden ver acá, son y estos dos cuadros corresponden a la cuenca Lacones de la parte sedimentaria y esta corresponde a la cuenca Lacones de la parte volcánica. Ustedes pueden ver que el grupo Copa Sombrero no estaba dividido, era una sola unidad. Igual el grupo El Amor tampoco estaba dividido, estaba muy generalizado. Ya en los mapas 1 al 50.000 hemos podido diferenciar estas unidades a las que hemos denominado a la base de toda la cuenca, la formación gigantal, la formación Pananga, Muerto, y el grupo Copa Sombrero ya hemos diferenciado, ya no está como en este caso generalizado, tenemos a la formación Guasimán, Cabo Negro y Encuentro, cada uno con sus respectivos miembros. Luego tenemos a la formación Tablones, Pazul, la formación China Verdún, la formación Mirador y Campo Grande. En la parte del sector oriental, que es la parte volcánica, también se ha diferenciado en base a trabajos de compañías mineras que han realizado con algunas dataciones. Se ha diferenciado la formación San Lorenzo, la formación Ereo, la formación La Volcana. Y bueno, en la parte de la cordillera occidental tenemos a la formación Llama y la formación Yapatero. Esta es una columna estratigráfica de la parte sedimentaria de la cuenca
de la cuenca lacustre, estamos hablando de esa parte, donde vemos como basamento de la formación Amotapes. El Cretácico se inicia acá con la formación Quigatal del Altiano, luego tenemos a la formación Pananga del Altiano y la formación Muerto igualmente del Altiano, y el grupo Copa Sombrero, que es una secuencia fluidítica en la cual se ha diferenciado en tres formaciones: formación Guasimal, con sus miembros venados, orquestas y Guasimal, y la formación Hawái Negro, con sus miembros Chapango, Peña Blanca y Chay. Y la formación Encuentros, igualmente se ha diferenciado en miembros Culebras, Cabonillos, Checo, Cabullal y Quebrada Seca. Y sobre esto, sobre todas estas unidades turbidíticas, tenemos a una secuencia conglomerádica que se le ha dado una formación Tablones del Campaniano y las Lutitas de la formación Pazul del Maestrichal. En el Neoceno tenemos a la formación Chira Verdú, Mirador, y en el Mioceno tenemos a la formación Tapográfica. Esto corresponde a toda la parte occidental de la cuenca de la Ancona. Haciendo un corte oeste, en esta parte tenemos al complejo Amotapes, y una parte de la cuenca de la Ancona que ingresa también a la cuenca Calara. Esta sería la parte sedimentaria de la cuenca Calara, y toda esta parte sería los volcánicos submarinos de la formación San Lorenzo, y estos verdes claros, la formación La Bocana. Estos afectados lógicamente por algunos intrusivos cretáceos, y algunos de ellos son pórfidos mineralizados. Bueno, eso es para mostrarles algunas fotos de la formación Gigantal. Corresponde a unos conglomerados, como pueden ver acá. Y en el lado ecuatoriano hemos encontrado casi en la zona de frontera unos troncos fosilizados de más de medio metro de diámetro. Y pensamos que esto puede prolongarse hacia el lado peruano. Solo faltaría explorar un poco más la vegetación que hay en esta zona del territorio peruano. No nos ha permitido llegar hasta entrar al cuadrángulo de Quebrada Seca. Luego tenemos a la formación Pananga, que corresponden a calizas fosilíferas, como en este caso. Y la formación Muerto, que es muy importante porque son unos niveles de calizas que tiene un moro luminoso, color a petróleo, está bien deformada. Esta foto es de la zona de Casadero, en la zona de frontera entre Perú y Ecuador. Acá tenemos una evidencia de las manchas de petróleo que hemos encontrado en este rojo, para los que desean ir a explorar. Luego tenemos algunas fotos de la formación Guasimal, que corresponden pues a lutitas casi monótonas, como puede ver acá. Se puede diferenciar entre los miembros por algunos niveles de arenito que estos presentan. Y algunos lugares también presentan zonas de slab, como este caso, una zona de formación. Y estas pasan a una zona no deformada. Entonces, esto nos indica que en la cuenca en ese momento hubo una inestabilidad tectónica. Pudo haber ocurrido un terremoto durante la sedimentación. Eso es lo que se interpreta en base a las observaciones del campo. Bueno, algunas fotos o algunas estructuras que presentan la formación Guasimal, ¿no? Con boletas
tener infraestructura. Tenemos endopótiles, otras estructuras, laminaciones. Esta formación guasimal también casi al límite con la zona oriental de la cuenca Lancones, se llega a interdigitar con niveles volcánicos. Fíjense en esta parte, toda esta parte son niveles sutiles, que se interdigitan con niveles volcánicos. Estas son tobas piroclásticas que están metidas en los niveles sutiles. Este afloramiento lo pueden ver entrando por el río Jaguainero. Bueno, una de las características también de la formación Jaguainero, estos presentan unas estructuras a las que se les llaman bolas de cañón. Son completamente espejos. Hay muchos de estos, como se representan en estas columnas detalladas, como en la quebrada Jaguainero. Luego tenemos a la formación Encuentro, que también se puede caracterizar porque estos presentan niveles conglomerados. Solo por estos niveles conglomerados se puede decir que esta unidad corresponde a la formación Encuentro. Porque al momento de cartografiar es bien complejo porque todas las secuencias tienen los niveles de distintas. ¿Cómo poder diferenciar entre una y otra unidad? Son por estos conglomerados. Esta unidad también presenta secuencias de estabilidad, como pueden ver acá, zonas deformadas y la parte superior sin deformación. Bueno, algunas estructuras también que se pueden ver en esta unidad son fósiles bastante. Luego ya en discordancia sobre toda esta secuencia turbinítica tenemos a una secuencia conglomerádica que se presenta como grandes paquetes de conglomerados. Acá el detalle de los conglomerados. Todas estas secuencias son conglomerados. Aparentemente no se ven bien, pero esta es la naturaleza de los conglomerados. Plasma conglomerada, una matriz. Y la formación Pazuri que corresponde a Lutita, que también, si uno no conoce la geología, se puede confundir con la formación Guasimal, que también es netamente Lutita. La diferencia que es esta formación Pazuri tiene grandes nódulos calcáreos, como este caso. Este es el río Tumbes. Bueno, tenemos también a la formación Verdún, que son niveles de areniscas con colores medio amarillentos. ¿Qué se diferencia de la formación Chira? La formación Chira son completamente endotipos, son niveles finos. Y es donde podemos encontrar niveles de diatomita. Estos niveles blancos no corresponden a niveles de diatomita. Entonces, si no quiere cartografiar, va a encontrar niveles de diatomita, ya ojo cerrado, va a decir que esto corresponde a la formación Chira. Entonces, es una manera de cómo poder también determinar una unidad de otra, con alguna característica litológica. Bueno, esta es la formación Mirador, con una secuencia de areniscas casi rítmica, ¿no? Bueno, vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la cuenca Lancones Oriental. Aquí las secuencias ya son casi todas son volcánicas. Se inicia por una secuencia de lavas almohadilladas, a la que se le da una formación San Lorenzo. Estos pasan a una secuencia de grandecitas porfiríticas,
denominada como formación Heredo. Luego tenemos en la parte superior a la formación La Bocana, constituido por andesitas basálticas, niveles piroclásticos y algunos niveles de calizas y lutitas. Aquí algunas fotos de las lavas alvarilladas. Estas estructuras que ustedes ven acá son almohadillas. Y las lavas almohadilladas se generan generalmente en aguas submarinas, dentro del mar o dentro del lago. Y en este caso son submarinos. Estas son algunas fotos de la formación La Bocana. Estas son unas andesitas basálticas con estructuras tetragonales, como puedes ver acá. Es una sección de toro, después de estructura. ¿Sí? También están intercalados con niveles de lutitas, que podría corresponder a parte de la formación Guasimari. Lo que antes yo les hablaba de las interdigitaciones. Bueno, este es un esquema estructural en 3D para ver más o menos cómo está estructurada la cuenca de las Condes, ¿no? cómo se ha rellenado. Tenemos acá la parte sedimentaria, que todo es relleno sedimentario, que se intercala con los niveles volcánicos. Y esta parte tenemos los niveles de lavas almohadilladas, que está afectado por numerosos diques basálticos, andesíticos hasta la cima. En realidad, los niveles de rocas volcánicas submarinas son un complejo de diques, como este caso. Y la importancia económica de esta zona de la parte oriental de la cuenca de Ancones, tenemos yacimientos tipo pórfido, como es el pórfido de la Chancadora. Y algo muy importante también destacar es el cobre nativo, que es parte del yacimiento de Campo Grande. Esta muestra la vamos a encontrar en el mismo pueblo de Campo Grande. Para los que conocen, es de la parte de la cruz misma, donde están bloques de este tipo de mineral, cobre nativo. Bueno, los productos que se han obtenido de esta cuenca son el boletín del cuadrángulo en las Lomas, que ya está publicado, y el boletín de la arqueología de la cuenca en Ancones, que recién va a ser publicado, y estos meses ya está en el proceso final. Igualmente tenemos el mapa binacional que hemos elaborado con el IGME y el IGE de Ecuador. Ahora vamos a hablar de la cuenca Talara, que es un poco más reciente, ¿no? Esta es la cuenca Talara. Estamos subiendo de lo más bajo hasta la parte más tercera. En este caso tenemos rocas más recientes, del Paleoceno al Neoceno. Toda esta parte amarilla correspondería al área de la cuenca Talara. Esta es la cuenca Talara. Esta es la geología de la cuenca Talara. Como basamento tenemos al complejo Amotape. Bueno, todavía en este caso, los actores se denominaban como un complejo metamórfico a las rocas del basamento. En realidad, todas las rocas que están bien deformadas le decían un complejo metamórfico o de edad precámbrica, pero en realidad no era porque era antiguo, sino porque se estaba deformando por procesos de diferenciación acuática. En este caso tenemos a la formación Cerro Negro, a la formación
formación chaleco de paño, la formación cerro riego y la formación palabra. Todo esto conformaba el complejo metamórfico como tal. Y toda la geología de la cuenca calar. Bueno, no vamos a mencionar todos los nombres porque es una cantidad de unidades que se han diferenciado en base a más a perforaciones que a geología de superficie. Un corte hecha de sur al norte de la cuenca calara nos muestra esto. Ese sería el alto de Bayoba y esta parte sería el golfo de Guayaquil. Entonces, casi el corte seguía a lo largo de toda la costa, ¿no? Desde Bayoba a Guayaquil. Y todas las unidades alimentarias encontradas son posibles. Tenemos una parte dorada cretácica, todo lo que es el paleoceno. No voy a mencionarle a todos los nombres. Y estos están afectados por intrusivos graníticos de 220 a 230 millas de años, que corresponden a parte del complejo Amotal. Y como basamento, el macizo de Amotal. Bueno, igualmente le muestro dos columnas estratigráficas de la cuenca calara sur y norte. Como podemos ver acá, pues, la estratigrafía de la cuenca calara sur es más profunda y la cuenca calara norte es más superficial. Entonces, no toda la cuenca tiene una uniformidad en cuanto al espesor. Varía de acuerdo a dónde estamos levantando la columna, como es el caso. Igualmente, mostramos el mapa estructural de la cuenca calara. Toda esta información ustedes lo pueden encontrar en el nuevo boletín que ha salido de la geoquímica orgánica de la cuenca calara que hemos publicado este año. Ahí también hemos hecho la geoquímica, que no le voy a hablar ahora porque no quería explicarle mucho. Como podemos ver, pues la cuenca calara tiene muchos pozos en producción. Estos puntitos blancos son los pozos que actualmente producen poco, pero igual siguen exprimiendo todo lo que puedan exprimir. Y hay dos pozos de gas. Colores oscuros, uno acá y otro acá en la zona de España. Son los dos únicos pozos de gas. Importancia económica, ya todos ustedes conocen, el petróleo en la cuenca calara y las bentonitas de la formación china. Bueno, este es el boletín que ha salido este año, Geoquímica Orgánica del Cretácico de la Cuenca Calara. Ya lo pueden encontrar en la web del internet. Ahora les voy a hablar de la Cuenca Sechura, que también es parte del departamento de Piura. Y bueno, acá tenemos rocas del Mioceno. Por ejemplo, acá tenemos un afloramiento de la formación Zapallar, donde podemos observar pues, los fosfatos, rocas fosfóricas, diatomitas, y de estos actualmente están siendo explotados, ¿no? Transportados por estos camiones a una faja transportadora y van directo al barco. También Piura es parte de la cordillera occidental. Y a esta parte. Resulta importante también esa parte porque aquí se plaza pues el yacimiento que más conflictos está generando en Piura, el yacimiento de Río Grande. Bueno, la geología, acá también tenemos como basamento a las rocas metamórficas, lo hemos dividido en tres unidades metamórficas, que
antiguamente estaba siendo considerado como complejo metamórfico del Parañón, pero según los nuevos estudios y la cartografía del cambio de 50.000, estos corresponden, son idénticos a los que hemos encontrado en Bayoba y en el complejo como tal. Entonces, también estamos dividiendo en unidades magmáticas, unidades de Ney, de Cristo y Pizarra. Bueno, esta parte de la cordillera, esto no corresponde ya a la región de Piedras, es un poco más tirado a la expandida, a la formación de los no hace ahora en Piura. Pero sí aflora los volcánicos, la formación Espíritu y los volcánicos Chile. Bueno, esta es la ubicación del proyecto Río Blanco, este es el cuadrante de San Antonio. Y ha sido complicado para nosotros sacar una muestra de este proyecto porque por los problemas sociales no nos han dejado ingresar por el territorio peruano, hemos tenido que ingresar, aprovechar que tenemos convenio con Ecuador, ingresar por Ecuador y sacar una muestra. Y estas muestras son del mismo proyecto Río Blanco. ¿Y cómo no hablar también de la riqueza natural de los recursos hídricos de Piura? Estas son las lagunas de las Guarinas. Quizás esta es la más espectacular porque es la más grande. Esta es la laguna Chimbe, de la laguna negra, donde, bueno, gran parte de los creyentes en el ocultismo llegan acá para bañar. Y en general, todas esas lagunas son místicas. Las lagunas que hemos podido llegar siempre hemos encontrado ahí el curanderismo. Las rocas que tenemos acá son andesitas basálticas. Y debajo de esas andesitas basálticas tenemos secuencias de tomas geoplásticas de la formación Llama Porcuyo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué se preserva el agua? Generalmente las rocas volcánicas, basálticas, cuando están bien fracturadas, se comportan como un acuífero fracturado, donde almacenan agua durante la época de lluvia y van soltando poco a poco hacia las lagunas. ¿Y por qué, digamos, esta agua se preserva ahí? Porque acá abajo, o en la base de los sitios volcánicos, tenemos a la formación Llama, que es completamente piroclástica, que al momento de alterarse se convierte en arcilla. Entonces, el basalto de toda esta laguna, o de todas estas lagunas, son prácticamente arcilla, y no deja que el agua filtre hacia el interior. Es por eso que se preservan estas lagunas. Los problemas, tal vez, que Piura presenta y los fenómenos de los niños, es también por esta naturaleza. Gran parte de los materiales que tenemos en el complejo de Olmo son rocas metamórficas, que son completamente rocas impermeables, que no permiten filtrar el agua. Cuando llueve, solamente cae a la superficie y el agua escurre completamente. No entra a los poros, no entra a los. Es por eso que rápidamente los ríos de Piura se van a tangar. Igual sucede con los niveles de tobas piroclásticas de la formación Llama, que son completamente impermeables, no permiten que el agua filtre y escurre por la superficie rápidamente, llegando a colmatar a los ríos y llegar causando problemas en la costa. Bueno, eso es todo. Algunos programas que ustedes pueden encontrar con estos QR. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos al ingeniero Freddy Jaime por la importante información que nos ha presentado referente a los estudios geológicos de superficie en la región Piura y sus implicancias económicas. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta presentación de investigaciones en geología y minería que hemos dado inicio a las diversas actividades descentralizadas que realizaremos a nivel nacional. Estas actividades hemos dado inicio en la ciudad de Piura, para lo cual queremos agradecer la presencia de nuestro presidente ejecutivo, del ingeniero Henry Luna Córdoba, asimismo de los diversos directivos e investigadores del IGEMET que nos han acompañado esta tarde. De igual manera, a los representantes de la Universidad Nacional de Piura, Universidad y la Universidad Privada de Piura que nos han acompañado. De igual manera, a los diversos estudiantes y representantes de diversas instituciones de la región Piura. Nuevamente nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Los invitamos a los asistentes, por favor, a compartir al exterior de la sala. Muchas gracias.